Bueno, nosotros cerramos la convocatoria ya hace aproximadamente 2 semanas. Tuvimos un total de 17 registros entre propietarios y suplentes. Y el día de hoy llevamos a cabo una mesa de trabajo junto con consejeros ciudadanos y consejeros gubernamentales con el objetivo de entrevistar a los candidatos a consejeros ciudadanos para integrar este consejo. ¿Cuál fue la finalidad de esta entrevista? Pues conocerlos cara a cara, que nos platicaran un poco de su objetivo, de su intención o de su idea de participar dentro del consejo. Nos estuvieron presentando un poco de su currículum, de su exposición de motivos, de su historial, ¿verdad? Como activistas, como personas preocupadas por su sociedad, por su entorno. Y el día de hoy también ya como consejeros votamos algunos perfiles que a nuestra consideración serían los idóneos y los aptos para ser votados ya posteriormente por los regidores en sesión de cabildo. ¿Cuántas solicitudes se recibieron? ¿Cuántos aspirantes? Se recibieron entre suplentes y propietarios alrededor de 20 y el día de hoy presentaron entrevista 11. 11 de ellos, porque los otros no habían pasado el primer filtro. Ya los entrevistamos y ahorita por medio de votación ya ilustramos, vamos a ilustrar a los regidores sobre cuál es la decisión más o menos y en qué sentido van los votos de los candidatos a consejeros. Y ya una vez que nosotros les entregamos esta información a los regidores, ellos ya analizan currículum, exposición de motivos y también la entrevista para emitir pues su voto. ¿Qué perfiles fueron los que se asignaron? Bueno, el día de hoy tuvimos activistas sociales de personas que trabajan con personas de la tercera edad, con niñas, niños y adolescentes, en el tema de las mujeres también, y también tuvimos algunos catedráticos de la universidad. Bueno, que han participado como catedráticos, e inclusive hubo una candidata consejera que ya fue regidora. ¿Cuándo entonces podríamos decir que ya va a quedar integrado todo el consejo? Bueno, todo dependería de que platiquemos con la dirección de gobierno para ver en qué sesión podríamos calendarizar esta votación. Pero yo creo ya en las próximas semanas, no tardaría mucho, será la brevedad. Okay.